pésimas condiciones se encuentra la carretera que conduce al caserío de Nuevo Mundo, distrito de Zapatero, provincia de Lamas. La vía de acceso no recibe mantenimiento hace muchos años, lo que genera malestar e incomodidad a los conductores de motos lineales y trimóviles. Ninguna autoridad ha puesto atención en este lugar. El alcalde de Zapatero manifestó que la carretera empieza desde el puente Chitariyaco. En el mes de mayo, firmaron un convenio con el gobierno regional para el proyecto de mejoramiento de la vía de acceso que comprende 15 kilómetros y consiste en afirmado y construcción de cunetas en ambos lados de la carretera. Efectivamente, como ya se puede apreciar, la vía de acceso desde el puente Chitariyaco, Carañayaco, Nuevo Mundo, Bagazán, Vistoso Grande y el último Vistoso, la carretera está en pésimo estado. Entonces nosotros, al asumir la gestión el año pasado, preocupados por esta problemática debido a que esta carretera tiene muchos años de abandono, entonces hemos firmado un convenio con el gobierno regional en el mes de mayo aproximadamente para la formulación y evaluación del mejoramiento de esta tan importante vía que tiene 15 kilómetros. Entonces, a raíz de eso, de ese convenio, se ha dado la viabilidad de esta formulación y evaluación. Después de esta firma de convenio, para poder lograr el financiamiento de la ejecución o de la elaboración del expediente de esta vía, se ha firmado un nuevo convenio con el gobierno regional para que ellos puedan hacer la inversión en la elaboración de este expediente. A raíz de eso, entonces en el mes de noviembre aproximadamente se ha dado la buena pro a una empresa para que elabore el expediente. Y prueba de ello es que ahora ya se han presentado ya los últimos entregables por parte de la empresa, donde ya la elaboración de ese expediente ya está en su etapa final. ¿Qué contempla este proyecto? Sí, este proyecto contempla el mejoramiento del afirmado desde el puente Chitariyaco, Carañayaco, Nuevo Mundo, Vistoso Grande, San José, el Vistoso Grande, el último Vistoso, incluyendo Nuevo Mundo, aproximadamente de 15 kilómetros de afirmado con cunetas ambos lados. O sea, el tramo es 15 kilómetros. Claro, o sea, el tramo tiene 15 kilómetros, entonces va a tener 30 kilómetros de cunetas, o sea, ambos lados, afirmado y contiene todas las obras de arte como son alcantarillado, badenes, pontones. La autoridad edil espera que se culmine el expediente técnico para buscar el financiamiento correspondiente e iniciar con los trabajos. Con el mejoramiento de la vía de acceso, los pobladores podrán trasladar sus productos a los centros de abastos sin ningún problema. Bueno, el expediente ha sido financiado con aproximadamente 840,000 soles. El cual lo está invirtiendo el gobierno regional, que nosotros como municipalidad no lo hubiéramos podido hacer porque no nos alcanza nuestro presupuesto. Es por eso que gracias a la voluntad del gobernador, don Walter Grundel, y mi persona, hemos firmado este convenio para que puedan invertir. Ahora, la ejecución de esta obra, que ya terminando el expediente, que viene todo el proceso administrativo para la ejecución de este afirmado, pues va a sobrepasar los 22 millones, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿cuándo se estaría iniciando la obra y hay plazo de ejecución? No, como le reitero, están en la etapa final de entrega del expediente. Una vez que entregan el expediente, hay todo un proceso administrativo para que le liquiden ese expediente y de ahí viene todo el proceso administrativo para buscar el financiamiento y luego hacer el proceso administrativo para la licitación y luego vendrá la ejecución, que toma su tiempo, ¿no? Pero no es, acá estamos, es importante recalcar la voluntad que tiene nuestro gobernador y quien les habla de estar gestionando para que esta obra salga lo más rápido, porque es una necesidad. Alcalde, bueno, lo que la población le interesa es que estos trabajos o estas obras se ejecuten a la brevedad posible. ¿Hay la posibilidad de que esta obra se ejecute antes de concluir el año? Bueno, habría que hacer la consulta también al gobierno regional. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la gestión para poder avanzar. Por eso es que, si usted se da cuenta, desde el año pasado, siguiendo todos los tiempos administrativos de acuerdo a la ley,
estamos bien avanzados, porque ya tenemos prácticamente concluido el expediente. Entonces, una importante noticia para estos pueblos, ¿no? Sí, definitivamente, y también la población lo conoce, ¿no? Sino que tiene pues sus procesos administrativos. Se saben que la administración pública es muy delicada y tiene sus plazos y hay que respetarlos, pero sí va a ser una obra que realmente va a generar mucho impacto, porque estamos hablando no de una comunidad, sino de muchas comunidades, y es un sector altamente productivo en lo que es plátano, maíz, yuca, hay ganadería, y aparte de eso, como son varias comunidades, la población fácilmente va a poder salir a la ciudad, y también para el mejoramiento y para que las personas que trabajan en el sector de educación, en el sector de salud,